cobertura de horas y cargos para todos los niveles y modalidades. Viernes, informe de vacantes. La escuela informará por mail oficial a la dirección de nivel las horas cátedra o cargos cuya cobertura solicita, tal cual lo hacía a las escuelas cabecera para nivel inicial, primario, modalidad especial y adultos, o a asamblea presencial para nivel medio y superior. Lunes, publicación. Cada dirección de nivel publicará en la página web del Consejo Provincial de Educación las horas y cargos vacantes informadas, por el término de 24 horas, para que cada interesado pueda completar la planilla y enviarla. Martes, postulación. Podrán presentarse como postulantes quienes se encuentren en los listados vigentes emitidos por la Junta de Clasificación de cada nivel y modalidad, quienes en febrero se hayan podido inscribir en las escuelas cabecera, incluyendo el listado complementario de marzo para nivel inicial, primario, modalidad especial y adultos, y quienes hayan egresado entre julio de 2019 y marzo de 2020, tanto de institutos de formación docente, de la Universidad del Comahue o de otras universidades cuyos títulos hayan sido registrados en la provincia. Miércoles, orden de prelación. Con la participación del sindicato, cada dirección de nivel elaborará el orden de prelación para cubrir las horas y cargos vacantes, de acuerdo al orden en los listados vigentes o al promedio de título de los egresados. Jueves, ofrecimiento de cargos y horas. Con dichos listados y respetando el orden de prelación, se realizarán los ofrecimientos de manera inmediata por teléfono y vía mail, teniendo el postulante una hora reloj para comunicar su aceptación o no. Desde el primer momento, trabajando para que todos los estudiantes tengan docentes y los docentes tengan trabajo. Aten Capital.